Estamos en el recinto del Consejo Deliberante del 9 de julio, previo ingreso con un protocolo muy interesante en el marco de la emergencia sanitaria, que es bueno resaltar para que la gente que se están implementando en la Municipalidad del 9 de julio para su acceso. Vamos a hablar con el presidente del bloque, Juntos por el Cambio, Paolo Barbieri, de varios temas de urgente actualidad y fundamentalmente algunas iniciativas que se han presentado en el cuerpo que él integra. En primer lugar, tema conectividad. Estuviste en Facundo Quiroga, observaste las dificultades que había por parte de alumnos en una determinada zona de la localidad para precisamente cumplir con su tarea escolar y a partir de ahí una movilización para que haya mejor conectividad a las líneas, a las empresas que prestan estos servicios hoy ya primarios de acercamiento, de tecnología y de comunicación. Paolo, buen día, bienvenido. Bueno, ¿cómo nace esa inquietud? Buen día, Gustavo. Bueno, creo que en estos años se ha avanzado mucho con el tema de conectividad en algunas localidades del interior, mediante todas las obras que llevó adelante el gobierno a través del plan de ARSAT. Varias localidades de 9 de julio lograron tener una mejor calidad en la conectividad, ¿no? El problema que tenemos ahora es que, bueno, a raíz de los chicos no pueden asistir a clases de manera presencial, tienen muchas tareas de manera virtual. Y bueno, hay muchos lugares donde se complica, o muchas familias que no pueden acceder a este servicio. En ese sentido, intentamos hacer dos cosas. Primero, llevar conectividad a los espacios públicos que aún no lo tenían, que bueno, gracias a Dios son pocos porque se ha avanzado bastante. Esto pensando en tal vez un par de semanas más adelante, cuando podamos empezar a acercarnos a estos espacios públicos, como las plazas y demás. Específicamente en Quiroga hay una plaza que se llama la Plaza Tamone, bueno, que era un lugar abandonado, un predio abandonado, que hoy se ha transformado en una plaza y no tiene conectividad. Así que el pedido en Quiroga específicamente era ese, de llevar la conectividad a esa plaza, que es la última que nos queda en Quiroga, servicio de internet. Y después, bueno, un pedido a las autoridades nacionales para que analicen la posibilidad de brindar un servicio a todos los alumnos que no puedan contar con conectividad en sus hogares, ¿no? Porque los estamos dejando sin el derecho a la educación, básicamente. A lo largo de estos años, muchas iniciativas hubo en este Consejo Deliberante pidiendo a las empresas prestadoras de los servicios de celulares que mejoren precisamente con la inversión de antenas para la zona rural, porque hoy también es altamente importante. Y tengo entendido que rara vez han contestado estas inquietudes de este cuerpo y conjuntamente con ello también en alguna oportunidad el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires tomó cartas en el asunto y no sé cuál ha sido precisamente la respuesta de las empresas. Ahora hay que ver la respuesta que van a tener ustedes directamente desde el gobierno nacional, ¿no? Sí, totalmente. Creo que se ha avanzado mucho estos años. Recordemos que la época en que no se podía casi prácticamente hablar por celular en ningún lugar porque había que insistir varias veces. Creo que hemos mejorado en conectividad, pero bueno, resta mucho trabajo por hacer. Como dije hace un ratito, muchas localidades fueron incorporadas al sistema de ARSAT y mejoraron su conectividad. Creo que se ha hecho un gran trabajo y bueno, hay que seguir generando estas iniciativas para mejorar este servicio que hoy se ha transformado en algo esencial, ¿no? Para todos los argentinos. El bloque que presidís también ha presentado recientemente una nota en repudio a una resolución o parte de una resolución o una expresión de una resolución de un fiscal de la provincia de Chubut. La expresión es desahogo sexual tras haberse confirmado una violación a una menor de 16 años. ¿Cuál es la necesidad que un consejo deliberante, un bloque en un distrito determinado, tenga una pronunciación o un pronunciamiento de un hecho en otra jurisdicción? Bueno, nosotros, siempre lo digo, como concejales, como cuerpo legislativo, cualquier cuerpo legislativo, tiene básicamente dos funciones esenciales, ¿no? Una es la de legislar, generar normas generales para que la convivencia social sea pacífica y se puedan resolver los conflictos
a través de procedimientos, bueno, acordes. Esa es una de las funciones esenciales de los cuerpos legislativos. La otra es la declarativa, ¿no? Donde los representantes del pueblo expresan una opinión que a veces es política, a veces no es tan política, pero tendiente a bueno, hacer llegar este mensaje a las autoridades, en el caso la justicia, donde vemos que se ven flagelados muchos derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que esta es una postura muy interesante donde nosotros apelamos a que la justicia haga hincapié en las víctimas, donde la justicia, bueno, termine con esta filosofía que ha instaurado el ex juez Eugenio Zaffaroni, ¿no? Donde el ojo de la justicia está puesta en los delincuentes y las víctimas se transforman en victimarios, ¿no? Entonces, creo que esto ha generado un mal muy importante en la República Argentina, con índices de inseguridad que como nunca habíamos visto, gracias a un gran trabajo en relación al tema de inseguridad del gobierno que encabezó el ingeniero Macri y la gobernadora Vidal, estos índices han disminuido notoriamente. Argentina tuvo en los últimos 4 años una disminución de homicidios en todo el país de casi el 25%. Estamos hablando de más de 600 vidas que no se perdieron a manos de la delincuencia. Esto es un logro extraordinario. Y también tuvimos los 4 años con menor cantidad de personas fallecidas por intervención de las fuerzas de seguridad. O sea, otro logro institucional muy importante. La verdad que eso apunta básicamente a la prevención del delito, porque una vez que el delito está consumado, quien entra en juego es la justicia. Y nosotros vemos grandes falencias todavía en el accionar de la justicia. Por eso, como representantes de los vecinos de 9 de julio, expresamos que no estamos de acuerdo con esa filosofía jurídica que lamentablemente se ha instalado en grandes lugares de la justicia argentina. Y nos parece que es la herramienta que tenemos para hacer oír nuestra voz y la de muchos de nuestros representados para que esto en algún momento empiece a modificarse. Recientemente la cartera de seguridad de la provincia de Buenos Aires ha llevado un patrullero, una unidad móvil policial, conjuntamente con ellos ha dispuesto del desplazamiento de efectivos y también de una unidad que se había conseguido en el marco de las investigaciones que vayan a 25 de mayo. ¿Esto cómo debe interpretarse? ¿Hechos aislados o es para ir disminuyendo los logros policiales que tiene el distrito 9 de julio? Bueno, yo creo que esto tiene primero dos cuestiones para analizar. La primera, que no es un hecho aislado. Yo noto un efecto progresivo y dominó en cuanto a esto. Primero fue la quita de los policías, de los controles en los accesos. Después fue la quita de personal de la DDI, que en un principio directamente iba a desaparecer, y después no, fue solamente la quita de algunos efectivos. Después fue la quita de algunos oficiales que cumplían funciones y pasaron a cumplir funciones en el conurbano, y ahora es la quita de un móvil policial a 9 de julio, y en total casi 30 móviles policiales de todos los distritos gobernados por Juntos por el Cambio. Entonces creo que esto es una situación que no debemos dejar pasar, porque todos los vecinos de 9 de julio merecen ser protegidos, y la solidaridad que implica esta situación extraordinaria que estamos viviendo, la cual compartimos que hay que ser solidarios, pero esa solidaridad no puede ser nunca el desmedro de las seguridades de nuestros vecinos. Entonces, nos parece un hecho lamentable, ojalá se pueda dar marcha atrás. Los municipios cuentan con un fondo de fortalecimiento en seguridad y ellos deciden cómo invertirlo. En este caso los móviles fueron al municipio de La Matanza. La Matanza también tiene ese fondo y lo tiene desde hace años y estaba en su voluntad invertirlo en móviles o no. Si no lo hizo, como no lo hizo con un montón de fondos de obras que le dieron y que lo sigue teniendo, es un problema del municipio de La Matanza. De ninguna manera podemos permitir que nos quiten elementos que son propios y que hemos sostenido todos los 9julienses con nuestros
con nuestros aportes a los impuestos nacionales, provinciales y municipales para otras jurisdicciones. Entonces creo que el interior bonaerense ha sido extremadamente solidario. Históricamente, recursos y riquezas que se generan en nuestra zona son utilizados en otras jurisdicciones para problemas que se intentan solucionar. Creo que eso es una cuestión con la que puedo estar de acuerdo, menos de acuerdo, más de acuerdo. Lo que de ninguna manera puedo aceptar es que ya directamente nos quiten elementos que nos pertenecen. Creo que ahí ya entramos en otra situación y que, si bien esta vez fue un móvil, esta situación es progresiva. Entonces creo que es un momento de alzar nuestra voz y decir, miren, no estamos de acuerdo con esto, queremos que den marcha atrás, y bueno, esa fue un poco lo que expresamos. ¿Cuál es la relación con la oposición en estos tiempos de cuarentena? Bueno, la relación con la oposición creo que es buena dentro del Consejo Deliberante, en relación también con el Intendente. Por supuesto que esto no significa que todos pensemos lo mismo, hay diferentes criterios que se exponen, bienvenido sea. Me parece que el rol de la oposición es controlar, es criticar, sugerir, y el rol del oficialismo es muchas veces contrarrestar esas críticas y otras es aceptarlas y corregir ciertas situaciones. Bienvenido sea. Creo que en ese sentido es el funcionamiento esencial de la democracia, así que, bueno, no tengo ningún tipo de queja. A veces tenemos desacuerdos, que me parece natural, cada uno tiene un pensamiento y representa también a todos los vecinos de 9 de julio, que no todos piensan lo mismo. Así que creo que es una relación sana. Y se nota cooperación, se nota a la luz de las resoluciones que se van tomando en el marco del COVID-19, de cooperación a los fines de que tengamos todos plena conciencia de la importancia de ello y acatarla. Por supuesto, creo que eso está fuera de duda. Hemos tenido una madurez política del Consejo Deliberante que es innegable y que, bueno, pero insisto, no quita que haya unanimidad de criterio. Me parece totalmente sano, además, que no haya unanimidad de criterio. Hay que aceptar el pensamiento diverso del otro, intentar convencer, intentar acercar posiciones y, bueno, y si no se puede, se votan las cuestiones. Pero creo que la democracia básicamente es, o el sistema republicano propiamente dicho, es intentar acercar esas posiciones. Tenemos la obligación de hacerlo. Así que en ese sentido creo que 9 de julio se trabaja muy bien. Se observa que a la luz del coronavirus hay como distensión en muchos lugares, un sentido de solidaridad, más armonía, mejor convivencia. A la luz de superado el coronavirus, con lo que se presume que puede llegar a venir, ¿esto se va a dar también en la política el 9 de julio? Bueno, ojalá, bienvenido sea. Es básicamente lo que acabo de decir. Creo que es parte de las reglas republicanas que haya diferentes opiniones y que discutamos, debatamos y después, bueno, intentar ponerse de acuerdo. Después, si se logra o no, es una circunstancia. Pero el intento hay que hacerlo. Diferente, por supuesto. No en todos lados pasa lo mismo. Creo que a nivel hay posturas muy encontradas y verdaderamente difíciles de amerizar, ¿no? Me parece que el Gobierno Nacional ha tomado algunas medidas muy extremas, las cuales no comparto, y además en un momento extraordinario que está viviendo el país, ¿no? Totalmente inoportuno. Creo que eso ha encendido nuevamente una mecha dentro de un sector de la sociedad que ayer lo pudimos ver por la televisión en Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que, bueno, habría que ser un poco más cuidadoso, hay que ser respetuoso de las instituciones, de las leyes, no hay que atropellar a los sistemas. Ya demasiado, creo, vapuleado está el sistema republicano argentino, con la justicia que no funciona, con el Congreso que prácticamente no funciona. Entonces, me parece que lo que pasa el 9 de julio no se corresponde con lo que pasa a nivel nacional. Y es una lástima, porque, insisto, no significa que estemos todos de acuerdo. Seguramente tenemos muchísimas discrepancias con la oposición a 9 de julio, pero bueno, hay que tener
la apertura suficiente para aceptar algunas modificaciones y por lo menos la voluntad de debate, ¿no? Bueno, pero a nivel distrito vos observás un respeto institucional que no es conteste en otras jurisdicciones. Totalmente, creo que Mariano en ese sentido ha sido siempre muy respetuoso y se ha trabajado en el Consejo Deliberante y se han cumplido con todas los formalismos y las normas que nos impone el sistema, ¿no? Evidentemente, y no es una apreciación personal, ¿no? Sino que es un hecho que ha sucedido que aleja totalmente a la situación nacional de los ámbitos institucionales, porque en ningún país del mundo la justicia ha dejado de funcionar como ha pasado en este país, y en ningún país del mundo el Congreso ha tenido la pobrísima actividad que tiene en Argentina. Entonces creo que es momento de terminar con esto, es momento de reencauzar el país en la vida institucional y bueno, y después, por supuesto, creo que eso ayuda a pacificar también las pasiones de la sociedad, ¿no? Me parece que esto que hablamos muchas veces, ¿no? De que hay que terminar con la grieta y que no tiene que haber tantos enfrentamientos. Bueno, yo creo que es natural que haya enfrentamientos discursivos, ¿no? Y que uno tenga una idea y otro tenga otro. Pasa en todos los países del mundo. Lo que pasa es que hay un parlamento donde esas ideas confluyen y en última instancia, si no se pueden poner de acuerdo, gana la mayoría. Pero nosotros hemos transformado eso en el ridículo de gobernar por decreto y que el Congreso prácticamente no funcione. Entonces, como las instituciones amortiguan esas opiniones diversas, bueno, no queda otra que derrapar eso en la sociedad. ¿Y otro tema de interés para el distrito rionegriense está pendiente en estas horas y quieras comentarlo, Pablo? Bueno, la verdad que tenemos y hemos planteado muchos proyectos para 9 de julio. Esta situación excepcional ha hecho que se demoren y que queden un poquito postergados. Recordás, Gustavo, que habíamos planificado algunas bicisendas, habíamos planificado bastantes cosas tendientes a empezar a transformar la manera en el estacionamiento, el ensanchamiento de algunas esquinas céntricas para peatonalizar de a poco las cuadras más céntricas de la ciudad. O sea, son propuestas que están arriba de la mesa para ser debatidas con la oposición, con los comerciantes, que lamentablemente tuvieron que postergarse por esta situación y que ojalá en poco tiempo podamos estar debatiéndolas, porque creo que son muy buenas iniciativas para empezar a analizar otra forma de movernos, ¿no? En la ciudad ya lo han hecho, creo que en ese sentido tenemos muy buenos ejemplos para poder avanzar y bueno, ojalá dentro de poco podamos empezar a hablar de esos temas y esta situación se empiece a superar, ¿no? 9 de julio está en fase 4, que sigue superando obstáculos de la responsabilidad ciudadana. No obstante, a veces se ve gente que con cierta ligereza no usa barbijo, no toma los recaudos de sanidad, fundamentalmente, sabiendo que se está en una emergencia sanitaria vigente. ¿Cuál es la sugerencia para que se tome plena conciencia de ello en estas horas y que se siga como en este momento, ¿no? Donde hoy hay solo 4 casos sospechosos, que es el último informe, están aumentando los casos, de los 5 casos ha fallecido uno recientemente y se está guardando precisamente si tiene o no el COVID-19. Pero en términos generales, ¿es aceptable lo que está ocurriendo a nivel distrito? No, por supuesto, creo que ha habido un gran trabajo de parte de Mariano y todo el equipo en relación tanto a la prevención como a preparar el sistema de salud, ¿no? Creo que en ese sentido se ha trabajado muy bien y bueno, la verdad que espero que lo antes posible podamos avanzar. El Gobierno Nacional ya ha establecido un decreto que con las condiciones que ha impartido estaríamos entrando en la fase 5, se abrirían las actividades prácticamente todas las que restan, los restaurantes, los bares. La verdad que hace casi 3 meses que están cerrados, son comerciantes que generan puestos de trabajo, que tienen mucho su vida económica ahí y bueno, ojalá que todo siga de esta manera para que puedan abrir. Lamento que todavía no lo podamos hacer.
la provincia de Buenos Aires debería haber emitido el decreto el día lunes, todavía son dos días, pero son dos días que hay un montón de vecinos que siguen sin poder trabajar cuando hay un decreto nacional que se los permitiría, ¿no? Entonces, me parece que estas cosas nos complican porque muchas veces se trabaja o se fija el punto de análisis en el conurbano, ¿no? Y nada tiene que ver el interior bonaerense. Pero bueno, más allá de eso, creo que tenemos que ser más precavidos que nunca, tenemos que insistir permanentemente a la sociedad que cumpla estrictamente con las medidas de seguridad. Creo que en ese sentido son muy importantes los medios de comunicación, que puedan insistir hasta el cansancio, porque esto no hay que aflojar, es todos los días, que los vecinos cumplan con los requisitos de prevención para evitar que tengamos contagiados. Y en el caso de tenerlos, poderlos aislar rápidamente y evitar los contagios, ¿no? Creo que esa es la clave de todos los modelos exitosos en otros países que han superado ya la etapa de pandemia, ¿no? Así que, bueno, creo que el 9 de julio se ha comportado de manera correcta, pero no le tenemos que aflojar, tenemos que seguir, tenemos que insistir y, bueno, y como dije al principio, ojalá hoy o mañana ya podamos tener el decreto provincial para poder avanzar, ¿no? La verdad, me pongo en el lugar de esos 9 julienses que todavía siguen esperando poder trabajar y bueno, es una situación realmente desesperante, así que ojalá podamos tener novedades hoy. Pablo, muchísimas gracias por el gesto. No, gracias, Gustavo. Bueno, desde el Consejo Deliberante 9 de julio, la palabra del presidente del bloque Juntos por el Cambio, Pablo Martínez.